el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Spartans, que terminó ganando el equipo de Johnny Carrillo, con un Andrés Cochambay que estaba realmente motivado, Garrido, Guayaquil, jugadores de los más destacados, contra el equipo donde Edmundo Ríos también empujaba a su plantel a tratar de buscar un resultado positivo. Siempre estuvo adelante el equipo universitario, 17-10, 30-29 y 63-42 para el gran resultado final que ustedes lo tienen en pantalla. Miren esta canasta espectacular. Así se llevó a cabo este primer partido de la fecha 7, donde a propósito UDJ está como invicto. Sí, le falta partidos, pero está como invicto en esta Copa Ciudad de Quito, que se juega en la Casona del Deporte, en el centro de la capital. Invitamos todos a que asistan y que apoyen, por supuesto, al básquetbol. Un poco apretados, la verdad, el primer, segundo cuarto, el tercer cuarto hablamos mucho en el camerino de las cosas que estamos haciendo mal. Después del tercer cuarto salimos a darlo todo. Creo que en el último cuarto ya nos empezó a caer las bolas, que es lo que no estaba cayendo al principio, y ahora nos llevamos una buena victoria. A segunda hora, el equipo de John Escalante, me refiero al equipo Origrana, se enfrentaba a Soldiers. Este partido estuvo más apretadito, estuvo más emparejado en cuanto a la actitud. El equipo Origrana estuvo en ventaja en el primer cuarto, 17-13. En el segundo estaban 26-27. Buena reacción de Soldiers a través de Peralvo, a través de Caicedo, Francisco Ortega, que fueron los jugadores más destacados en este compromiso que vemos acá. 47-46 en el tercer cuarto, por un punto se iba Origrana, y después el marcador final 64-62 ganó el equipo de Escalante. Bedoya, Reyes, González, Víctor González son de los más destacados en este partido. Hablamos, por supuesto, con sus referentes e insistimos en que podamos asistir a este baloncesto. Origrana se llevó una apretada victoria por la fecha 7 de esta Copa Ciudad de Quito, 64-62. Esa canasta de 3 puntos, espectacular, pero no bajó los brazos a propósito el equipo de Soldiers, aunque le faltó un poquito más para llevarse la victoria. Invitar a la fanática, de acá de Quito, para que vengan a salvar este show. De verdad que es un buen espectáculo de basquetbol. Se pueden ir con la familia. De verdad que estamos dando nosotros, todos los jugadores, comprometiéndonos, dándole un buen espectáculo como el día de hoy. Y bueno, nada, pudimos sacar esa victoria. Gracias.